Vamos a empezar con AWS AppSync, React y GraphQL. Antes que nada, quiero saber quiénes saben aquí algo de React. Levante la mano. Ok. GraphQL. Ok. AppSync. Ok, perfecto. Va a ser una buena plática. pues bueno, empecemos. Links importantes antes de empezar, para que si traen computadora la pueden abrir, o si le quieren tomar una foto y se quieren meter después. Este es el link de la presentación que se puede meter, está abierto para que cualquier persona lo pueda abrir. También tengo el link del código, está en mi GitHub, en TeamGeboa AppSync Demo, o también se puede meter con el Bitly, que es mucho más fácil. Bueno, ¿quién soy yo? Soy Tim Jiwa, soy Senior Software Engineer en Wiseline. Bueno, he dado varios cursos para Wiseline Academy, desde la certificación de React, por ejemplo, que tuvimos en julio pasado. Di cursos, di pláticas hasta en Bolivia sobre Redux, React. Al mismo tiempo también fui un technical reviewer de Test Driven React Book. Es de una editorial de Pragmatic Programmer. Y bueno, aquí están mis redes sociales si me quieren seguir. Medium. Aquí muy probablemente voy a postear algo sobre AppSync. Seguramente va a tener que ver con el tutorial que vamos a hacer ahora. Mi Twitter y mi LinkedIn. Bueno, a ver. Entonces, vamos a tener la introducción. ¿Cómo va a estar la agenda? Vamos a tener una introducción, una pequeña introducción de React, GraphQL y AppSync y Amplify para que todos estemos sobre la misma base, porque veo que no todos tenemos conocimiento de todo el stack. Vamos a hacer un Hello World de AppSync. Van a ver cómo es la magia en este caso, porque justamente es lo especial de AppSync, que hace muchas cosas por ti, de Amplify, que hace muchas cosas por ti. Dentro de AppSync vamos a hacer una aplicación y después les voy a hablar un poquito más de cómo funciona por dentro AppSync y qué es lo que viene después. Y bueno, empezamos con la introducción. El stack, este es mi stack favorito: Amplify, AppSync, GraphQL, React. Está muy padre para poder hacer POCs, para poder hacer aplicaciones que quieran crear rápidamente. Eso es como lo especial de este stack. Un poquito del overview de cómo funciona esto. Bueno, podemos utilizar React, o en este caso React Native, en el cliente. Puede ser un browser o puede ser una aplicación móvil. Utilizamos un paquete de cliente que es el de Amplify. AWS Amplify, y también que en realidad es un wrapper de Apollo. Apollo es una librería muy muy famosa dentro del ambiente de GraphQL. Esto se conecta a AppSync, que es una especie de API gateway, y es un gateway que es una entrada desde AWS, que provee AWS. AppSync puede utilizar Cognito o puede utilizar una conexión con API Keys. Esto está bastante padre porque podemos registrar usuarios y podemos guardar contraseñas y demás, todo desde Cognito, y todo esto ya lo maneja AppSync, que está bastante, bastante cool. Todo esto está sobre GraphQL, esta conexión del cliente a AppSync, y AppSync puede mapear directamente a Elasticsearch, por ejemplo, puede mapear directamente a Dynamo, puede mapear directamente a una Lambda, que la Lambda después queremos que haga algo más. Lo cool está en esta parte. Ya no tenemos que escribir código de backend. El código de backend van a ver ahora con Amplify, es autogenerado. Entonces, Train tiene sus pros y sus contras. O sea, los pros es que ya no tenemos que escribir ese código, que normalmente es un CRUD, o sea, un create, retrieve, update, delete, que es bastante, bastante pues fácil y bastante bueno para crearlo. Sin embargo, hay otras cosas. Cuando ya las cosas se ponen un poquito más, queremos que el backend haga un poquito más de lógica, pues ya empieza a tornarse un poco más complicado utilizar este stack, ¿no? Pero al menos, por ejemplo, para un POC, para un MVP, para cosas así que quieran empezar a desarrollar, que no tengan mucha complejidad, es bastante bueno el stack. Bueno, React,
React es un framework desarrollado por Facebook, para los que no tienen conocimiento. Está hecho para crear aplicaciones web interactivas. Utiliza JSX, que es un mix de JavaScript y HTML, que estos muchas personas dicen que es lo bueno y también otras personas es lo que odian de React. Justamente esta parte de aquí. Como ven, aquí está código JavaScript, pero al mismo tiempo estoy haciendo un mix con HTML, por ejemplo, el div. Estoy metiendo Hello React dentro de un div. Y eso puede llegar a ser... Le puede llegar a molestar a mucha gente, especialmente a los que son más tirados por el lado de Vue, que es otro framework que tiene otro pattern. Es un component-based architecture. Esto es una de las cosas por las cuales React hoy en día ha despegado tanto. Nosotros podemos crear componentes. Ese componente puede ser un botón en especial, puede ser una tabla, puede ser cualquier cosa. Y esto hace que pueda ser reutilizable. Que fue algo que, bueno, desde... Si se dan cuenta, en aplicaciones nativas, bueno, aplicaciones pasadas, cuando se desarrollaba, no se desarrollaba pensando en reutilizar algo. Porque utilizabas jQuery y ya directamente hacías que el botón, cuando le picaras, trajera información del API o cosas así. Entonces, esto lo hace más reutilizable y es una buena práctica en el frontend utilizar. Y bueno, eso es todo con React. Bueno, también JavaScript maneja los estados de los componentes y el fetching con el back. Pues, como corre sobre JavaScript. Se pueden utilizar estados. Los estados básicamente lo que hacen es que definen cómo se va a renderear o cómo se va a ver una aplicación en ese momento. Entonces, bueno, ya empiezan a... No, si seguimos, nos vamos a meter en patterns como, por ejemplo, Redux, de cómo manejar... Redux es un tool para cómo manejar los estados dentro de React. En este caso, AppSync y, bueno, Apollo, que es lo que está dentro de AppSync, utiliza sus propios estados, no utiliza Redux, y utiliza un manejo de estados que puede llegar a ser especial, ¿no? Ahora vamos con GraphQL. Si tienen dudas, lo podemos mejor poner hasta el final para que podamos tener tiempo de hacer todo lo que quiero hacer. GraphQL es un framework también desarrollado por Facebook para manejar complex data, bueno, datos complejos, muchos backends y aplicaciones muy grandes. Entonces, en el entorno de desarrollo de Facebook, el problema que tenían es que tenía muchísimos backends para hacer muchas cosas. O sea, por ejemplo, un backend que pueda procesar los botones de likes. Un backend que pueda darte las imágenes. Un backend que te pueda dar los mensajes, ¿no? Que es Messenger. Entonces, al final, cuando tienes muchos backends, se empieza a volver muy complejo porque tienes que hacer que el frontend se conecte a muchísimos backends. Y este es uno de los use cases de GraphQL. ¿Por qué es tan poderoso GraphQL? GraphQL lo que hace es que abstrae toda esa parte y se pone entre medio del backend y del frontend. Entonces, como abstrae toda la complejidad que puede o todas las dependencias que podemos tener a muchos backends, lo que hace GraphQL es que le dice al frontend, hey, estas son las cosas que tú puedes pedirme y yo me hago bolas de cómo las pido a estos otros backends y demás. Entonces, es como una manera de poderlo abstraer y todo lo tienes como centralizado, ¿no? Que es básicamente la razón por la que lo utilizan bastante Facebook. Aparte, en este caso les puse un query. Otra de las cosas muy importantes, o más bien de los problemas de Facebook, es que cuando tú le pegas una API, y seguramente les ha debido pasar, cuando le pegan una API, especialmente, por ejemplo, una API de PayPal, una API de esas que son bastante pesadas, les va a traer todo un JSON gigante, que ni siquiera lo van a poder leer todo, ni siquiera van a ver todos los keys que tiene, porque dentro de eso trae más cosas adentro y más cosas adentro, y se empieza a tornar bastante complejo hacer eso. Y en realidad lo que tú querías era un pequeño datito, un key, y un key value y ya, eso es todo. Entonces GraphQL también nos ayuda en eso, nos dice, pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a devolver de la manera en que tú me lo estás pidiendo. Entonces en este caso, por ejemplo, yo estoy pidiendo todos los posts, el query se llama old posts, entonces quiero que me regreses los posts. En estos posts van a tener tipos especiales, que puede ser quién lo creó y quién lo creó dentro de quién lo creó. Va a ser como un objeto. Yo quiero que me des el nombre, también quiero que me des el texto del post, la fecha del post, los likes del post, los comentarios del post, que al mismo tiempo van a tener quién lo creó, que es el mismo objeto de aquí arriba, o bueno, es un,
un objeto parecido, quiero que me des el nombre de quien lo creó, el texto y la fecha. Entonces, básicamente, con GraphQL podemos hacer tres cosas. Si se dan cuenta, ya es un paradigma de diferente a los APIs. Es una manera distinta de manejar, no APIs, pero de manejar comunicación entre el backend y el frontend. Tenemos tres operaciones básicas. Una es el query, cuando yo quiero preguntar algo. Otra es la mutación, cuando quiero modificar o crear algo. Y otra es la suscripción. Yo me puedo suscribir a una mutación. Entonces yo estoy esperando a que alguien haga una mutación. Y si alguien hace una mutación, yo lo voy a recibir automáticamente. Es otra de las cosas que API REST no tiene. Bueno, aquí pueden ver, por ejemplo, lo que me devolvió. Al final sigue siendo un JSON. O sea, no, lo que me va a regresar va a seguir siendo un JSON. Me regresa un objeto, bueno, los datos que van a ser posts, que van a ser un arreglo de quién lo creó, el nombre, el texto, la fecha, los likes, comentarios, etcétera, 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 etcétera. Al final sigue siendo, al igual que los APIs, me regresan JSONs. ¿Qué más? A ver. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que está detrás? Se utiliza una cosa que se llama esquema. Los esquemas, básicamente, son cosas que yo estoy definiendo. El esquema, por ejemplo, en este caso, yo defino un post. Le digo que el post va a tener un created by que va a ser un autor. Más abajo defino que es un autor. Un autor va a llevar solo nombre en este caso. El texto, la fecha, los likes, comentarios. Comentarios voy a decir que es un arreglo de comments. Que lleva un comment, texto y fecha. Ya. Fácil. Sobre esto, yo puedo empezar a crear queries. Más abajo van a ver que creo el query de all posts y le digo que van a hacer un arreglo de posts. Ya, eso es todo. Entonces, yo defino el esquema. En el esquema también defino las queries, las mutaciones, las suscripciones y los tipos. Como aquí pueden ver, existen tipos especiales. Aquí autor es un tipo, string es un tipo que es ya del lenguaje como tal, o digamos de GraphQL. AWS JSON es algo muy interesante porque es una implementación de AppSync, enteros y demás. Y bueno, los tipos pueden ser escalares o custom made, como en este caso fue un string o un autor. Y bueno, vamos a AppSync. ¿Qué es lo que hace AppSync? AppSync es la implementación, digamos, un servicio que corre GraphQL para AWS. ¿Qué es lo interesante de AppSync? Es que te puede ayudar a crear y deployar aplicaciones. Entonces, AppSync, aparte de que te da todo este ambiente, este framework que te entrega, aparte de eso, te deja también hacer el manejo, ¿no? de todo lo que tienes, ¿no? La conexión de toda tu aplicación con servicios de AWS. En este caso puede ser, como les mostraba, Dynamo, puede ser... y demás cosas. O sea, yo puedo decir, este query se conecta a Dynamo, a esta tabla de Dynamo, y quiero que hagas cuando hagas este query, quiero que hagas este query específico de Dynamo. Y bueno, perfecto. AppSync recibe operaciones y las mapea a resolvers. Es básicamente que son cuatro estados. Es el usuario, no se ve muy bien aquí, pero es el usuario, yo le hago un query. Ese query entra un resolver. El resolver pasa antes por una capa intermedia que es, ahorita más adelante vamos a ver, que es el mapping template. El mapping template le dice qué es lo que va a hacer, si va a invocar una lambda, si va a hacer un query a Dynamo, o qué es lo que va a hacer. Y se lo pasa a Dynamo o al servicio de AWS. Este se lo regresa y otra vez va de regreso todo. Y llega al usuario, la respuesta al usuario. Bueno, AppSync, como les decía, puede mapear a funciones lambdas, a RDS, a Dynamo, Elasticsearch, HTTP, puede mapear, bueno, muchísimas cosas. Y eso está bastante, bastante, bastante cool. ¿Qué es Amplify? Nosotros vamos a estar utilizando Amplify, que es otro framework. Este fue desarrollado por AWS para poder integrar las aplicaciones a infraestructura cloud. Entonces, con Amplify yo puedo crear, ahorita van a ver, yo puedo crear tablas de Dynamo que utiliza, bueno, por debajo utiliza CloudFormation
para poder crear esas tablas. Puedo crear lambdas, bueno, lambdas no, pero puedo crear las tablas y también hace toda la transpilación del esquema GraphQL. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, no los quiero confundir mucho. Tenemos, esto es cliente, bueno, tenemos dos cosas, es importante. Tenemos un CLI y tenemos un aplicaciones de cliente. Se llaman igual, se llama uno Amplify y otro Amplify JS o Amplify Android. Entonces, Amplify, el CLI de Amplify lo que hace es todo este scripting y toda la automatización de poder agarrar una aplicación de React y ponértela en un bucket de S3. Eso hace Amplify. Las aplicaciones de cliente lo que hacen es que conectan los servicios de AWS con el cliente. En este caso, como les hablaba de Cognito, conecta Cognito con React. Conecta AppSync con React. Conecta muchas otras cosas más con React o con el cliente. En este caso vamos a hacerlo con React en web. Incluso hay librerías, creo, para Angular, hay para Android, para iOS en nativo y para React Native. Bueno, empecemos lo bueno. Vamos a hacerlo paso por paso. Esta sesión va a ser interactiva. Déjame ver si tengo tiempo. Sí tengo tiempo. Esta sesión va a ser interactiva, en la cual lo que vean que está aquí lo voy a escribir. Bueno, esta parte no, porque estoy instalando el CLI de AppSync, pero desde que voy a crear una aplicación de React, vamos a crear la aplicación de React, la vamos a publicar en AppSync, vamos a crear un esquema de GraphQL y lo vamos a subir también a AppSync. Y bueno, van a ir viendo qué onda. Estos son los pasos. Si no tienen instalado, tienen que instalar Node LTS. Tienen que instalar el Amplify CLI y Create React App, que es un tool para poder crear aplicaciones de React bastante rápido. Ya te trae todo lo necesario. Vamos a crear la nueva aplicación con React App y vamos a configurar Amplify. Ahí estamos, ahí. A ir viendo. Ok, vamos a empezar desde aquí. Vamos a empezar creando la aplicación de React App. Vamos a poner Demo 3 porque Demo 2 ya lo estaba probando hoy. Se va a tardar un poco porque va a crear todo lo necesario para React. Va a importar React, React DOM, React Scripts. Yo lo voy a hacer para que ustedes lo vayan viendo. Si quieren me pueden seguir. Pero creo que las sesiones interactivas son un poco mejores para que puedan entender cómo se hace. Más que venir pararme y decirles se hace de esta manera, ¿no? Bueno, ya creo. Gracias. Nos vamos a meter a AppSync Demo 3. Y tan fácil como darle Amplify Configure. Esto lo que va a hacer, ahorita van a ver, me va a abrir la consola de AWS. Me abre la consola de AWS y me dice que si es esta. En este caso sí lo es porque es mi usuario. Es un usuario que yo tengo para hacer Proof of Concepts. Le voy a dar a Enter. Me va a decir en qué región lo quiero. El username que va a crear un username con permisos de administrador, que va a ser el que va a hacer todos los deploys de CloudFormation. Voy a crear el usuario. Si se dan cuenta, bueno, aquí no se ve tan bien porque no es tan responsivo la página de AWS. Le doy Next. Y este es Create. Y ya me lo creo. Aquí tengo el key y el Secret Access Key. Entonces, le voy a dar Enter y me los va a preguntar. A ver, se los va a pegar. Perfecto.
me va a preguntar si lo quiero poner en un profile. Le voy a decir que sí, porque tengo muchos perfiles de AWS. Voy a ponerle el mismo nombre del estoy y ya me creo un usuario. Me crea el usuario y ahora yo le puedo, ya recién le puedo dar Amplify Init. Esto me va a levantar la aplicación. Me va a preguntar cuál es el nombre del proyecto, el nombre del environment, development, qué editor utilizo, yo utilizo Atom, JavaScript, React, si ven, tiene Angular, Ember, Ionic, Vue, React Native, vamos a usar React. Nada más le doy enter, build command. Este es el build que va a utilizar y esto es el que viene por default, literal. Sí, aquí le tengo que dar el perfil que yo había creado, que es demo 3. Y ya, inicializa el proyecto en la nube. Y como pueden ver, hace todo. Era básicamente por eso les decía que es una especie de magia, porque se encarga de hacer todos los roles, crea roles de autenticación, por ejemplo, para AppSync, crea buckets para hacer los deployments, roles de inautenticación. Bueno, es que más adelante les explico un poquito más para qué es eso. Vamos a la siguiente presentación. Siguiente presentación es, Amplify Configure, ya lo hicimos. Amplify Init. Ya lo hicimos, ahora le vamos a dar el status y le vamos a agregar un hosting. En este caso, bueno, ya tenemos Amplify. Si yo corro en el CLI de Amplify, le doy Amplify status, me va a decir que no hay nada. Me va a decir que no hay nada porque no hay ningún servicio que tenga aquí corriendo. Categoría, resource name, operation, provider, no hay nada. Pero si yo agrego hosting, voy a agregar el frontend. Me va a preguntar si está en development o en producción. Para development utiliza S3. ¿Qué es lo que hace en realidad AppSync? Corre el JavaScript, más bien hace el build del JavaScript y todo lo sube a un S3. En el caso de que sea dev, lo sube a S3. En el caso de que sea producción, lo sube a S3 con CloudFront, porque CloudFront utiliza HTTPS. Y hosting bucket name. Este es el bucket que yo me puedo inventar. Lo voy a dejar en el que viene. Index doc, esto también index, no necesita hacer mucho más. Y vamos a ver qué tal. Publish, vamos a publicar esto. Amplify Publish nos ayuda a publicar el frontend. Si nosotros hacemos cambios al frontend, nada más le doy Amplify Publish y ahí te van a ver que, vamos a decir que sí, ahí te van a ver que me va a dar una liga, me va a abrir en el browser una liga del bucket de S3. Pero en realidad lo que está corriendo es lo que hicimos, ¿no? En React. En este caso, como es el Create React App, nos va a abrir una página, pues es la genérica que sale cuando haces Create React App. Pero bueno, eso ya es como un avance. Ahorita le vamos a añadir el API. Se tarda un poquito. Ahorita le vamos a añadir también el API. Sí, es Amplify Publish. Mientras haces esto, les voy a comentar las diferencias que existen. Podemos utilizar Amplify Publish, Amplify Push y Amplify Serve. Amplify, vamos a empezar con Push. Lo que hace es que pushea los updates que yo hice en backend, que normalmente tienen que ver con infraestructura del código. Bueno, la infraestructura. Amplify Publish no solamente hace el push, sino también hace el publish del frontend, en este caso. La verdad no sé qué es lo que pasa en un nativo, nunca lo he utilizado, qué es lo que pasaría en iOS, pero seguramente debe hacer algo específico con iOS. El serve lo que hace es que corre mi frontend de manera local. Digamos que yo lo quiero probar y quiero desarrollar y obviamente no voy a estar deployando cada vez al S3 porque eso tiene un costo, sino voy a hacer el serve y ya está, aquí apareció, si pueden ver es el mismo, la misma URL que es el bucket. Y así de fácil podemos publicar esto. ¿Qué más? Vamos a ver qué pasa por aquí. ¿Qué es lo que ya tenemos? Vamos a hacer un checkpoint.
Hicimos un Hello World, bueno, no es un Hello World, pero ya hicimos un Basic React Setup y lo deployamos en StreetBucket. Eso es lo que hicimos hasta ahora. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es lo interesante, el GraphQL API, y lo vamos a deployar, bueno, vía AppSync en este caso. A ver, esto lo voy a cerrar. Esto también. Y esto también, no lo necesito. Vámonos aquí. Amplify Add API. Esto nos va a decir... Esto es algo interesante, ¿eh? AppSync también utiliza REST. Podríamos, si yo quisiera, lo hacemos solo en REST. Pero en este caso vamos a utilizar GraphQL. El nombre del API, esto me va a decir que no, porque no tiene que ser, no puedo utilizar las rayitas. Entonces vamos a poner AppSync Demo 3. Así. Está mal escrito, pero bueno. La manera de autorización, aquí, como les decía, puede ser Cognito o API Key. En este caso, API Key. Aquí me pregunta si yo tengo un esquema de GraphQL. En este caso no lo tengo. Le voy a pedir que me lo autogenere. Me va a decir que si quiero que lo autogenere, le voy a decir que sí. Y me va a preguntar que si quiero uno con relaciones de uno a mucho o uno simple. Yo quiero uno simple. Me pregunta si lo quiero modificar ahora. No, no lo quiero modificar. Porque quiero que lo vean. Ahora se los voy a mostrar. Listo. Aquí está AppSync Demo 3. En la parte de Amplify, en Backend, API, AppSync Demo 3, van a encontrar el esquema. Este es el esquema de GraphQL que tiene el tipo todo, aroma model. Esto es, ahí tal vamos a hablar de las anotaciones especiales de AppSync. ID, name, bueno, ni siquiera es de AppSync, es de, bueno, sí es de AppSync. De AppSync y de Amplify, el nombre y la descripción. Y simplemente puedo darle el push, en este caso, que es más rápido. Le doy push y lo que va a hacer es que me dice que ya existe un API aquí abajo y que lo va a crear. Yo le digo que sí, que lo cree. Y básicamente va a crear ese API. Nos vamos a meter al API. Le vamos a hacer queries. Sí, yo... JavaScript, aquí, sí, ok, lo vamos a dejar todo en default. Este sí se va a tardar un poquito más, y como se va a tardar un poquito más, yo ya sé qué es lo que vamos a hacer ahora. Les voy a mostrar lo de las anotaciones y las directivas. Tal vez no se alcance a ver para los que están atrás, pero les voy a ir explicando uno a uno qué funciona. AppSync tiene unas directivas específicas que nos ayudan a poder, desde GraphQL, que nos ayudan a poder manejar incluso nuestra infraestructura. Una de esas es la que ya vieron, que es arroba model. ¿Qué es lo que hace arroba model? Es que ese tipo en específico de apps de GraphQL lo va a guardar en una tabla de Dyna. Podemos tener, en este caso, arroba model. En este caso, a ver, vamos a intentar. No, no se ve tan bien aquí. Podemos tener conexiones. Arroba connection, por ejemplo, yo tengo un blog y que tiene posts. Y yo le voy a decir add connection, o sea, arroba connection, name blog posts. Esto me va a crear una conexión con los posts, que va a ser de muchas a muchas, ¿sí? No, en este caso es de una a muchas, porque el blog tiene nada más un blog. Bueno, el post nada más viene un blog, y el blog tiene muchos posts. Así hay muchas. Hay unas, por ejemplo, de autenticación, que esas son las que generan. Por ejemplo, yo le puedo poner type blog add model add out,
y eso va a significar que los usuarios que quieran entrar o que quieran agarrar ese modelo necesitan estar autenticados con Cognito. Y bueno, básicamente, y tenemos otros más, tenemos Searchable, en el caso de que yo quiero, bueno, uno de los problemas de Dynamo es que es muy complicado hacer search dentro de Dynamo, o sea, hacer búsquedas dentro de la base de datos de Dynamo. Como es una base indexada, es un poco complicado. En cambio, Elasticsearch nos permite hacer eso. Si yo le pongo arroba searchable a mi type, lo que va a pasar es que va a streamear esos datos, los va a poner en Elasticsearch y yo voy a poder hacer búsquedas con Elasticsearch. Entonces utilizo básicamente Dynamo y Elasticsearch para sacarle beneficio a los dos, ¿no? En este caso. Seguramente ya debe estar esta cosa. No, ni siquiera está. Pero, no, ya está. Como pueden ver, ya tengo aquí el endpoint, el API key. Esto me puedo meter a verlo si me meto a la consola. Meter a la consola para que lo vean. AppSync. En AppSync van a haber dos APIs. Este de Develop y Demo 3. No está muy responsivo. Miren, aquí podemos ver. Este es el esquema que yo subí, que se autogeneró. ¿Sí se acuerdan? Híjole, ni se ve. Bueno, se ve muy poco, ¿eh? Y me imagino que ustedes apenas lo pueden ver. Si se dan cuenta, este esquema es mucho más grande de lo que yo había creado. O sea, mi esquema era de 5 líneas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? AppSync automáticamente cuando ve que... Bueno, Amplify automáticamente al ver que es un modelo y que eso se va a conectar a Dynamo, lo que hace es que me transpila ese esquema de GraphQL, porque en realidad no es un esquema de GraphQL verdadero. Yo no podría agarrar este esquema de GraphQL que viene con el modelo aquí, arroba model, meterlo a Apollo y no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque arroba model no es algo que esté implementado en Apollo o en alguna o en cualquier otro servicio de GraphQL que yo quiero utilizar, GraphQL Yoga, el que sea. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Amplify está transpilando este esquema, o bueno, lo está transformando, como le dicen ellos. Está transformando el esquema y le está agregando muchísimas cosas. De hecho, por aquí deberían estar. Le está agregando desde suscripciones, como pueden ver, cada vez que se crea un to-do, cuando se crea un update, cuando se crea un delete, cuando quiere hacer una búsqueda, cuando esto es para búsquedas, string filter, input, model sort direction, etcétera, etcétera. Entonces tiene cosas muy específicas. Ya sé cómo les voy a mostrar este esquema. Lo tengo aquí. Este esquema se autogenera, como les decía, y está aquí. Y aquí tiene el type to do. Esto se parece a lo que yo tenía antes, sin el model. Pero todo lo que está acá abajo es GraphQL compliant. Aquí están los queries. Ya me creo los dos queries, el get to do y el list to do's. Entonces, pues ya es como casi toda la chamba que yo debería haber hecho si lo hubiera hecho con Apollo. ¿Qué más? Pues bueno, ya está el deployment de AppSync. Bueno, el deployment en AppSync con Amplify. Y vamos a pasar a poder hacer esa conexión entre el backend y el frontend. No nos queda mucho tiempo para poder hacerla porque me gustaría que platiquemos de cómo funciona. Ay, no sé aquí. ¿Cómo funciona AppSync? O sea, aquí. Ahora yo tengo mi frontend. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer que mi frontend se conecte a mi backend. Lo que puedo hacer es agregarle esta librería que se llama AWS Amplify, que era la que les decía, que tenemos un CLI que era todo lo que estuvieron viendo hasta ahora. Y tengo la librería de cliente, que es la que se va a encargar de conectar el backend con el frontend. Yo le doy Amplify, lo importo, y jalo la configuración. Esta configuración se autogenera por Amplify, eso también está padre. Y nada más le pongo Amplify Configure Config, y ya tengo el cliente conectado a mi Amplify. Se los voy a mostrar. Yo lo tengo aquí, en el otro repo. Este es el repo, de hecho, si se meten a mi GitHub, este es el repo que van a ver hasta aquí. Está aquí, exactamente. Yo aquí estoy jalando, que es AWS Exports, vamos a meternos. Si se dan cuenta, esto yo lo estoy ignorando en mi Git. Lo puse dentro de mi Git Ignore.
Entonces, por eso está un poquito más oscuro. Esto nunca se debe subir a Git. ¿Por qué? Porque tiene las llaves. Esta es la llave que voy a utilizar en mi cliente para poderse conectar con AppSync. Tiene regiones, tiene cosas que son sensitivas y que no deberían estar en un repositorio. Vamos a seguir. Aquí yo hice una implementación. De hecho, ya sé cómo se las voy a mostrar. Le voy a dar Amplify Status. A ver si me da la URL. Amplify Status. Aquí está. Este es. Esta es una aplicación que yo hice para hacerles la demostración con AppSync. Es un to-do list. Es el to-do list más básico. Creo que todo, librerías como React, todas las librerías tienen. Y bueno, yo básicamente me lo copié porque bajé sus componentes y con sus componentes los conecté a AppSync. Entonces, empecemos. ¿Cuáles son mis to-dos? Aprender AppSync. Y al darle enter, automáticamente se va a guardar. Esto se guardó en Dynamo. Voy a meter a Dynamo para que vean que sí es cierto. Dynamo. Mi base de datos de Dynamo. Mis tablas. Aquí tengo dos tablas. Híjole, no sé cuál de las dos es. Vamos a probar esto. No, esto. Items. Aquí está. Este es el item. Y como pueden ver, aprender AppSync es justamente lo que está guardando. Así, saben, súper rápido. Menos de... Bueno, ahorita que les estuve comentando fueron 45 minutos. Pero si no lo hubiera hecho, lo hubiera levantado en 15 minutos, 10 minutos. Y es por eso que yo les decía que es tan bueno para... Tan potente para hacer POCs, tan potente para hacer MVPs. Y ya tengo un API listo para poder hacer modificaciones, poder hacer deletes, poder hacer creates, poder buscar información dentro de los datos. O sea, ya tengo un backend listo para mí, para yo poder utilizarlo en mi aplicación de React. Eso es lo que es potentísimo. Y al menos, por ejemplo, en compañías como en Wiseline, a nosotros... Bueno, o más que todo a mí. Me gusta mucho esto porque muchas veces llegan clientes que nos dicen, hey, tengo esta idea, quisiera ver qué onda. O sea, quisiera ver si se puede validar, si puede ser algo interesante, si puede llegar a pegar, ¿no? ¿Por qué no me lo haces? Nosotros, ¿va? Lo hacemos en tiempo bastante, bastante corto y ya lo sacamos, ¿no? Incluso ya tiene implementado el delete. Si yo le doy delete, ya no debería existir esto. Sale refresh. Items, nada, no hay ningún item. ¿Cómo lo implementé esto? Les voy a mostrar el código que está aquí. El código es, bueno, dentro de un estado, yo tengo obviamente un estado aquí en donde estoy guardando todos los to-dos. Cuando el componente se monta, lo que yo hago es que estoy importando API, que es de AWS Amplify, como la librería. Estoy dando .graphql, le estoy dando, bueno, esta es otra función, que es el GraphQL Operation. Ah, aparte otra de las cosas tan cool de esto, de Amplify, es que ya me genera los queries. Si se meten a GraphQL, ya me genera todas las mutaciones que existen. Create to do, update to do, delete to do, todos los queries que puedo utilizar. Get to do, list to do's. Al mismo tiempo también me dan las suscripciones. O sea, ya me levanta todo. Básicamente ya lo tengo. Ya tengo todo. Nada más lo único que tengo que hacer, que fue lo que hice aquí, es implementar esta cosa. O bueno, list to do, que es el query. Lo implemento aquí y bueno, actualizo el estado y ese estado automáticamente, bueno, más adelante lo enseño o bueno, se lo paso. Ese to-do se lo paso a componentes. Si ustedes quieren hacer eso, los invito a que se metan a mi repo. Me pueden copiar estos componentes que ya creé, que son el footer, el header, el to-do item y el to-do main y van a poder empezar a utilizar. Algo que no está funcionando, por ejemplo, le voy a poner cualquier cosa. Algo que no está funcionando es esto. Es el complete. Si alguien lo quiere hacer, lo dejé ahí abierto. Voy a meterle un PR. ¿Qué más? Voy a meterle un PR. Las mutaciones son casi iguales. Aquí, si se dan cuenta, bueno, ya nada más estoy haciendo un retrieve. Pero, por ejemplo, yo si quisiera hacer una mutación, ¿qué es lo que tendría que hacer? En este caso le estoy pasando el nombre del value y si está completed. Esto es código que estaba a medias, porque ni siquiera terminé lo de completed. GraphQL, le paso la mutación, que es el create to do, que fue la que les mostré.
Les paso el input, que le, bueno, le voy a pasar un argumento más a esta función. Este argumento va a ser input, se tiene que llamar así. Y esto automáticamente va a ser el bueno, se va a conectar con AppSync, va a ser la mutación. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Aquí lo que estoy haciendo es que, bueno, una vez que se creó el todo, lo agarro, el nuevo todo, lo agarro y, bueno, más bien esto es del estado. Como no voy a modificar el estado en React, no es una buena práctica modificar automáticamente el estado, y esto se copia por objeto, o bueno, por referencia. Si modifico el estado, se va a modificar todo. Entonces aquí estoy, lo que estoy haciendo es, estoy creando una copia del estado que tengo, pusheo el nuevo de lo que me regresó, o sea, el todo que se creó, con el ID y todo, y hago el set state en los todos, y automáticamente se hace el set state en React. Esa es básicamente la aplicación. Sí. Ahorita, sí, esa es básicamente toda la aplicación. Ahorita les voy a pasar otra vez el repo para que se metan a checarlo. Y vamos a terminar rápidamente, que ya me estoy comiendo tiempo. Los mapping templates, les voy a explicar un poquito más qué son los mapping templates, cómo se ven. Esto ya es autogenerado por AppSync, bueno, por Amplify. En backend, API, AppSync demo. Build resolvers están aquí. Esto es un mapping template. Está en un lenguaje bien raro que se llama Velocity, VTL, que es un lenguaje especial de para poder hacer los resolvers. Yo utilicé AppSync sin Amplify y yo tuve que crear estos mapping templates. Es un pain. Bueno, es un pain cuando haces un put o bueno, cuando haces una modificación, por ejemplo, de un ítem. Este es un mapping template, que es una operación automáticamente, que es un put, que es una modificación en Dynamo. Y bueno, no, puede ser una modificación o puede ser para crear un item. En este caso, les voy a mostrar uno más, menos hardcore. These to do's. En este caso es un scan de toda la base de datos. ¿Y qué es lo que está pasando en los mapping templates? Los mapping templates en realidad lo que hacen es, puede ser aquí, si le pongo scan, es Dynamo. Si le pongo invoke, es una lambda. Si le pongo cualquier otra cosa, bueno, ahí viene sus referencias, qué es lo que va a invocar o qué es lo que va a crear. Lo bueno es que Amplify ya nos lo genera, pero es importante que pese a que estén utilizando Amplify, sepan que existe esto, que son los mapping templates. Los mapping templates automáticamente mapean los queries y mutaciones a algo. Y bueno, aquí están. Si se pueden dar cuenta, era lo que les mostraba. Esto ya está más grande, ya lo pueden ver seguramente. Es un query, llega al AppSync API. Este se va al resolver. El resolver que está en Velocity, en este caso lo conecta con Dynamo, puede ser una lambda. Y aquí es como se ve. Era lo que básicamente les mostré. Este es un getItem, que es una. De hecho, si se dan cuenta, estas getItem, putItem y demás cosas son verbos o, bueno, son cosas que se utilizan en Dynamo. Si ustedes quieren hacer queries directamente en Dynamo, como por ejemplo lo hacen en SQL, por ejemplo, select from no sé qué tabla, es lo mismo. En Dynamo es el getItem, es para seleccionar un item. O pueden ser getItems, ¿no? Como les decía, que va de ida y de regreso. Esta es la ida, el regreso. Lo que pasa es que a mí me devuelve, en este caso Dynamo me lo devuelve, me lo devuelve como un string, y yo lo que tengo que hacer es pasarlo a JSON para entregárselo a AppSync. Aquí está la lambda. Por ejemplo, en la lambda nada más le doy invoke, ya creo una lambda, y nada más le tengo que pasar el payload. Este es el caso de Elasticsearch. Es una operación get, y le tengo que pasar el path y muchas otras cosas más. Esto sí yo lo hago manual. Si lo pongo add searchable con Amplify, se autogenera. Eso está padre. ¿Qué viene después? Aquí les invito a otros recursos si quieren checarlos. La documentación de GraphQL, de React, si les pareció interesante. Documentación de Amplify, que es una documentación que sí está un poco mejor que normalmente todas las documentaciones de AWS, que es la documentación de AppSync. Esa no está, bueno, como todas las documentaciones de AWS no están tan fáciles. Y hay una librería que yo he utilizado,
que se llama AppSync Serverless. Esa es la que yo les estoy comentando, que ustedes crean los mapping templates desde cero y hacen una aplicación con GraphQL y AppSync que sea un poco más flexible. Porque, bueno, como estuvimos viendo, esto no es tan flexible. Como mucho código está autogenerado, no es tan flexible porque o lo tienes que generar tú si quieres que sea flexible, o lo haces desde cero, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo.